La meta forma parte del proyecto Operación y Asesorías al Plan de Manejo de la Bahía de Ancud 2016, que ejecuta la Fundación Chinquihue con el financiamiento de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a través del trabajo del Comité de Manejo de las Pesqueras Bentónicas. Esta instancia de trabajo público-privado busca reordenar los mecanismos y área territorial de Ancud para que la comuna vuelva a liderar su aporte al desembarque nacional de recursos bentónicos del país con un enfoque de sustentabilidad. La primera sesión del año se realizó el 18 de enero en Ancud. Bueno, yo creo que es una excelente iniciativa. La valoro en todo lo que vale, puesto que es una instancia de participación en donde los genuinos actores junto con los técnicos están haciendo ver sus puntos de vista referente a la problemática de la escasez de biorrecursos naturales de origen natural, y lo cual se está complementando, digamos, con la parte teórica representada por los personeros públicos que ostentan, digamos, títulos en relación al tema del mar, como biólogos marinos, ingenieros, etcétera.